Aquí estamos hablando con Thomas Delirve, eso es RamaRamBoxing.com. Thomas, ¿cómo te sientes hoy? Mira, me siento muy bien, gracias a Dios. Estoy bien contento de estar aquí en Dallas y con toda la raza, todos los latinos, y estoy bien, bien feliz. Estás peleando tu primer título, ¿cómo te has sentido ahorita en los campamentos? Mira, en los campamentos me he sentido muy bien. Estamos trabajando duro las técnicas y todo lo que tenemos que trabajar. Estamos en un buen campamento. Y vamos a ganar, y vamos a ganar, eso no tenemos duda, tenemos algo bien concentrado y bien feliz de estar en esta pelea. ¿Qué has visto de Terrence Crawford? ¿Hay algo que te preocupa de él? ¿Qué has visto en sus peleas en pasado que vas a estar preocupado o vas a ver que... Mira, sí, he visto cantidad de cosas de Terrence Crawford. Estábamos preparando para pelear con un campeón. Yo no les estoy quitando mérito, pero yo pienso que él no ha peleado con un tipo como yo, así de grande, de fuerte, y que tenga el mismo boxeo que él. Yo pienso que él nunca ha hecho eso. En el pasado has trabajado con Robert García en Oxnard, California. ¿Quién estás entrenando para esta pelea? Mira, voy a estar entrenando en Puerto Rico con mi gente, con mi tierra. No fue nada con Robert. Robert es un gran entrenador, una gran persona. Y solamente yo quise entrenar en mi tierra, en Puerto Rico, y para esta pelea, para sentirme bien con mi gente. Hay ciertos peleadores puertorriqueños que te motivan a ti en el pasado de los otros tiempos. Wilfredo Gómez, Trinidad, Bazooka, muchos peleadores. Esa es la tierra de los campeones. ¿Hay ciertos peleadores que estás trayendo a tu campamento para sparring, para comparar a Sí, mira, estamos trayendo unos muchachos al campamento, no puedo decir los nombres, pero estamos trayendo unos buenos sparring al campamento y estoy bien contento. Pronto empezamos a hacer sparring y vamos a darle duro. Bueno, y última pregunta, ya viene la pelea de Mayweather contra Pacquiao. ¿Usted quién piensa que va a ganar esa y cómo? Yo pienso que es una gran pelea, son unos grandes guerreros, son dos de la historia, pero yo pienso que va a ser una pelea bien pareja, pero Floyd puede ganar la pelea. Bueno, también muchas gracias por todo. Gracias.